Estamos nuevamente con otro video más de Assassin's Creed Mirage y es que el día de ayer, 10 de septiembre del 2022, hemos tenido la Ubisoft Forward más esperada de este año y obviamente han hablado de este gran juego que se viene para el 2023 y nos han confirmado más cosas dentro de esta conferencia que las vamos a ver ahora mismo. Solamente voy a tocar lo que es el apartado de Mirage porque han hablado más del universo de Assassin's Creed, pero eso lo dejaré para un video más adelante para explicarlo más a fondo. El primer dato que nos han dado y es que era el más evidente de todo es que obviamente el asesino con el cual vamos a jugar es Basim, pero este se sitúa 20 años antes de los acontecimientos de Valhalla. Obviamente vamos a ver a un Basim muchísimo más joven y veremos cómo se convierte de ladrón a maestro asesino. Una transformación bastante interesante porque digamos que retoma un poco los viejos Assassin de cómo va evolucionando el personaje mientras va transcurriendo el juego. Me pareció un detalle bastante interesante porque es algo que no se viene viendo en la saga desde hace bastante tiempo. También por otro lado nos presentaron a un nuevo personaje, el cual es Rosan, que sería la mentora de Basim. Esta dentro del tráiler se lo ve como que lo salva de una escaramuza y que supuestamente después es ella misma quien lo recluta y quien lo entrena. Realmente me parece muy bueno porque vamos a ver nuevamente cómo es la iniciación de los asesinos. En este caso todavía son los ocultos, pero bueno, vamos a ver todo ese misticismo que tenían los viejos Assassin que me súper mega encanta, gente. Estoy mega hypeado con esto. Como es de costumbre, se nos ha adelantado de que tendremos personajes históricos que estarán involucrados dentro de la trama y siempre se ha enfatizado de que Mirage será un juego orientado a la narrativa, ya que tiene como objetivo recuperar las viejas tradiciones de los juegos de Assassin's Creed. Algo que me parece también increíble, gente, que se recupere este viejo estilo de narrativa dentro de un Assassin's Creed actual. Creo que va a ser una jugada muy buena por parte de Ubisoft y vamos a ver cómo lo recibe sobre todo la nueva comunidad, es decir, la comunidad de la nueva generación de los Assassin's Creed. Va a ser una experiencia bastante interesante tanto para los old players de Assassin's Creed como para los nuevos. También nos aclararon de que retomarán el juego de acción y aventura que conocíamos, enfocado en el sigilo, el parkour y obviamente en los asesinatos. Y por último, y como lo dije al principio del video, nos han confirmado de que Mirage estará disponible en el 2023, pero no se sabe su fecha exacta. Y si se compra con anticipación, tendremos las misiones exclusivas de los 40 ladrones, más una skin inspirada en Príncipe de Persia. Para los que ya lo saben y para los que no, Assassin's Creed fue, digamos, el hijo de Príncipe de Persia, porque estaba planeado como una secuela de Príncipe de Persia, el cual se iba a llamar Príncipe de Persia Assassins. La verdad, me parece un detalle súper importante, sobre todo porque se han cumplido los 15 años de esta saga. Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe oficialmente hablando. Vamos a esperar porque seguramente, como suele hacer Ubisoft, mientras nos vayamos acercando a la fecha de entrega del juego, nos van a ir tirando cada vez más y más y más datos. Así que es muy importante que se suscriban al canal para no perderse ninguna información. Gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.